sea la ecuación diferencial y cubo el de y de x más 4x por y a la cuarta es igual a 8x. Obtenemos la solución de esa ecuación diferencial ordinaria. Así como tenemos la ecuación, es una ecuación de Bernoulli, que es de la forma y cubo de y en de x más 4x por y a la cuarta va a ser igual a 8x. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer un cambio de variables. Eso que tenemos ahí lo vamos a asignar a un 1. Entonces vamos a decir, sea un 1 es igual a y a la cuarta. Ahora vamos a derivar con respecto a x. Entonces me queda de u en de x. Derivamos con respecto a x, 4 y cubo. Y por regla de la cadena me va a quedar de y en de x. Ahora lo que vamos a hacer, ese de y en de x, que es ese de y en de x, lo vamos a reemplazar en función de du de x. Entonces si despejamos esto, esto va a ser lo mismo que 1 partido por 4 y cubo de u en de x va a ser igual a di en de x. Ahora, aquí tengo que di en de x que depende de du en de x, por lo tanto eso lo reemplazo acá. Entonces me va a quedar y cubo por 1 partido por 4 y cubo de u en de x más 4x por y a la cuarta, que yo le llamé u, va a ser igual a 8x. Ahora, ¿qué sucede aquí? Ahí significa que no funcionó. Puedo eliminar lo que me sobra. O sea, está bien la ecuación. Me va a quedar un cuarto de u en de x más 4x por u va a ser igual a 8x. Estamos a las puertas de una ecuación lineal de primer orden, pero esto no puede estar aquí. Por lo tanto, vamos a multiplicar completa esa ecuación por 4. Si lo hacemos, me queda du en dx más 16xu es igual a 32x. Decimos entonces, ese término de ahí es p de x y ese término de ahí es u de x. O sea, tenemos una ecuación lineal de primer orden. Para dar solución a esa ecuación, decimos u va a ser igual a exponencial integral de menos p de x, o sea, menos 16x en de x. Después decimos integral de integral de p de x, que es 16x en de x, por q de x, que es 32x en de x, y a esto le agrego una constante. Entonces me queda u va a ser igual a e, vamos a calcular inmediato la integral de arriba, va a ser menos 16x cuadrado medios. Me queda integral e, me queda 16x cuadrado medios por 32x en dx más una constante. Me queda e menos 8x cuadrado. Aquí me da la integral de 8x cuadrado por 32x en dx más una constante. Y lo que vamos a hacer ahora, esto lo vamos a calcular abajo. O sea, vamos a calcular la integral de e elevado a 8x cuadrado. Ese 32 lo vamos a poner adelante, ¿eh? De esa forma, y aquí me va a quedar x en x. Entonces vamos a hacer una sustitución, vamos a decir
sea z igual a 8x cuadrado, decimos que dz es igual a 8 por 2, 16, x en dx, pero aquí tengo solo x en dx, por lo tanto lo despejamos de acá, dz partido por 16 es igual a x en dx. Entonces, ¿qué me queda de esa integral? Me queda 32 por la integral de e elevado a z, mi x en dx es dz partido por 16. Pero esto es lo mismo que 32 partido por 16, que es 2, por la integral de ez en dz. Pero esta integral es 2 ez más una constante. Ah, pero me parece que esto es 2 por e elevado a z, que es 8 x cuadrado más una constante. Ya, entonces continuamos. Tenemos el u, que es igual a e elevado a menos 8 x cuadrado, por toda esa expresión que está ahí, que es igual a esto, ese resultado, o sea, aquí va a ser 2 e 8x cuadrado más una constante. Vamos a multiplicar. Me va a quedar u. Es igual a, al multiplicar eso por eso solamente me queda 2 más la constante por el e menos 8x cuadrado. Y ahora nos recordamos por ahí que u es igual a i a la cuarta, entonces podemos hacer como el último reemplazo, el u yo sé que es i a la cuarta, que es igual a 2 más c e menos 8x cuadrado. Lo que podemos hacer es sacar raíz, pero lo quiero dejar así, en forma implícita, por lo tanto inmediatamente ahí tenemos la solución final para esa ecuación de Bernoulli.